Esta es la Banda Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín y su director Frank De Best. Queremos agradecer de esta forma a las bandas participantes, a sus directores. Llamamos a sus directores, Frank De Best, de la Banda Sinfónica Juvenil Red de Escuelas de Música de Medellín. Un fuerte aplauso para él. Invitamos también a Hegdilson Osorio Hidalgo, de la Banda Sinfónica de Sabaneta. A Carlos Eduardo Acevedo, de la Banda Sinfónica Estudiantil de Villa María. A Rubén Darío Gómez, director invitado esta noche, que participó con la Banda Sinfónica de la Red de Escuelas también. Al solista que nos acompañó, Rubén Rodríguez Ferreira. A todos ellos nuestro aplauso, nuestro reconocimiento por deleitarnos esta noche. Gracias también a los niños, niñas, jóvenes, integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín, a los integrantes de las otras bandas que nos acompañaron, a Hugo Andrés Reaño, John Freddy Baos, directores asistentes y auxiliar también, a todos los directores nacionales e internacionales que nos acompañaron en la jornada académica, a las bandas que estuvieron con nosotros, a las personas y las entidades que hicieron posible este evento, a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, a ustedes, a este público que nos acompañó también durante todos estos días de la jornada académica y en las noches de los conciertos de gala. Esperamos verlos pronto a todos ustedes en los eventos que programa la Red de Escuelas de Música de Medellín. Que tengan una feliz noche. Aquí termina este congreso, esperamos que no sea el último. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.